Bien, esto debería funcionar. Con esto no paso la noche. Tengo que recoger más. Seco como para arder. Espero. Acaba de morir. Nada de carne, pero quizá tenga algo útil. De vuelta al campamento. Venga, muévete. Nuestros hombres están inspeccionando las ruinas. Si el artefacto está allí, lo encontraremos. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose, pero pronto tendremos la situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más fuerte. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. No puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Jonah esté bien. Que encontrara un camino de vuelta. No, no podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Este es mi camino, y solo mío.
Estas ruinas son mongolas. Aprendido mucho de la masacre dentro de la tumba del profeta. Todos mis hermanos, del primero al último, han sido asesinados durante los últimos días. También murieron cientos de seguidores del falso profeta, pero al final salieron victoriosos. He sellado la tumba lo mejor que he podido y he dicho a los hombres de la aldea cercana que el profeta por fin ha muerto. Les dejé amenazándoles sutilmente para que no revelaran la ubicación de la tumba. No sé si el profeta sobrevivió, pero le seguiré la pista. Nadie escapa a la orden de la Trinidad. Ugh.
Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí, la mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño, tengo que cogerlo. Tengo que vendarme esta herida. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Pero qué hace la Trinidad ahí abajo? Servirá. Más ruinas mongolas. Parece que el camino las atraviesa. Ah, tengo que pasar por donde el oso. Esas setas son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. El profeta y sus seguidores han viajado al abrigo de la noche por un camino tortuoso alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen, y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no dejaremos que descansen hasta que hayamos acabado con su herejía. La gente común de las tierras fronterizas le dio cobijo, pero me parece curioso que ninguno de los que le ayudaron me pueda contar nada útil.
Incluso cuando les amenazo con la ira de la Trinidad o les pongo un cuchillo en la garganta, permanecen en silencio. Mueren sin decir una palabra de lo que saben. El profeta tiene una forma curiosa de persuadir a la gente. Mayor razón para silenciarlo. Necesito descansar. ¡Qué frío! No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. Sofía, no te pares. ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! Otro campamento con un fuego reciente. No pueden estar lejos. Mando, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido, pero parece que se han replegado. Objetivo primario: dar con el equipo de reconocimiento.
informa al resto. Los nativos han dejado trampas.